Hola, hola, hola amigos y amigas de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Casi Ángeles, temporada 3, capítulo 31, comencemos. La velocidad es cierta. ¿Y todo esto para qué? Necesitamos tragedia. Y paz. No, le digo, no. ¿No puede prever todo esto que usted está haciendo? Paz está corta de vista, por ahora. ¿Qué pasa? ¡No, no! Luca, el héroe que termina siendo el villano. Todo lo que hiciste para alejarte de mí. Y ahora, sos el culpable de lo que está por ocurrir. ¡Salí de acá, gitana! ¡No, la visión! Mi visión. ¡La visión de tenía 7 años, le saqué 2 cachorritos recién nacidos a una perra. ¡La visión! Fue una travesura, pero los cachorritos se me cayeron y murieron. ¡No! ¡Maravilla! Cuando la perra volvió, se desesperó buscando a sus cachorros. ¡Le pegó a Rama! Su ladrido era un grito terrible. La travesura dejó de ser divertida. La desesperación de la perra me empezó a angustiar. Le pegó a Rama en la cara. Nunca me pude sacar ese grito de la cabeza. Rata, soñaba con esa perra ladrando y ladrando. ¡Están en el hospital, Rama, por culpa de Luca! ¡Todo tu culpa, Luca! ¡No te veo! ¡No te veo, Paz! Y bueno, se nos quedó sin visión Rama. Nunca pude olvidarme de esa perra. ¿Cuántos capítulos? Ni de ese alarido desesperado. Nunca Vaya pude sacarme la angustia por no poder reparar lo que le hice. Vaya uno a saber. Todo el tiempo pienso en mi hermano. No sé, por ahí estoy haciendo algo que estoy disfrutando con mis amigos y siento que él no puede estar ahí conmigo viviéndolo y eso me pone mal. Yo, me pasa lo mismo cuando estoy con una chica o qué sé yo, me pasa cuando hago cosas que me gustan realmente. Siento que es muy injusto. Injusto que no puedas disfrutar. Fue un accidente, vos no tenés que pagar ningún precio por ser feliz. Sí, pero yo estoy vivo y él no. Simón, vos deberías empezar una terapia. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Esto no es una terapia. No, sí. Yo con mi doc hacía lo mismo. No soporto la terapia cara a cara. Necesito que sea así. De otra forma no puedo. Bueno. Recordemos que al doctor no lo dejaba dormir y me parece que el doctor nos mandó a la mierda. Está bien, vamos a seguir hablando. Pero no por radio. Vamos a seguir hablando así, por teléfono. ¿Trato? Sí, ¿trato? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, en serio, gracias. Chao. Mejor. Hasta que te vi. Cómo me persiguen los histéricos. No, mira, pendejo, a mí me hablas bien, ¿eh? ¡Pendejo! Prefiero no hablarte. ¿Hablan? Si querés, te puedo hablar toda la noche. Antes, durante, después. Como vos quieras. Digo. Pero vos antes, durante o después que te cambie los pañales. ¿Cómo? Eso vos. ¿Cómo, Rama? ¡Pero por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Hey, ¿qué pasa? ¡Ey! Hubo un accidente, Nacho. ¡No! ¿Qué pasó? Se hacía el que no sabía nada. Ya pensé ayer. ¿Alguna novedad? Yo te sabía. Yo te voy a grabar. Yo sabía.
Yo todavía, yo lo vi. Yo lo vi y tú ahí no puedo hacer nada. Tranquila, nada. No fue tu culpa. No, no es culpa de nadie, chicos. No, no es culpa de nadie. Si hay un solo culpable. O dos. Se dan cuenta que son dos idiotas. ¿Por qué se tuvieron que meter ahí? Nosotros no. No queríamos involucrar a nadie más. Ya los habíamos rescatado. ¿Por qué carajo se tuvieron que mandar de nuevo? Cualquier cosa que le pasa no me culpa a usted. Ojalá no hubiera muerto yo. ¡Pero! Que va a estar todo bien, que va a estar bien, va a estar mucho mejor y hay que ser positivo. Si hubiese pasado algo malo nos enteramos, porque las malas noticias viste que llegan rápido. Así que, ¿qué digo yo siempre? Que no, no hay tal crisis, digo en mi franca cicla, digo siempre. ¡Basta, esperanza! Ahí está, va. Ahí está. Ahora ellos nos dicen que no me hagan tampoco la pausa dramática y digan, confirmen que no hay tal crisis, ¿no? Le decía yo a los chicos de Rama Clemens. Se quedó sin Rama. ¡Pará, Tacho! ¡La pared no te hizo nada! Igual la rompió con una piña, miren. Miren lo que hizo. No hay tal crisis, ¿no? Le decía yo a los nunca chicos. Nunca se va, pero Tacho rompe la pared de una piña. Se quedó sin Rama. Miren, ¿cómo puedes romper la pared así? ¿Cómo podés romper la pared así? Es imposible romper una pared de cemento de una patada. Se va, y sí, los comprendo los dos. Qué silencio, ¿no hay nadie? Romita, ¿cómo estás? Bien. Bien, jugando al gallito ciego. Mar. Mar, es un chiste. Voy a estar bien, ¿Qué pasa? No la puedo ver a... No la puedo ver a Mar. Tachito, ¿sos vos? Van creciendo, ¿eh? Digo, las ganas de verte. Está gracioso. Tachi no aguanta nada. Mar no aguanta el llanto. Camilo, ¿qué tiene chance de volver a ver? No. ¿Por qué no le dijeron? Se lo vamos a decir, pero... De verdad, con Paz preferimos que él estuviese acá, que estuviesen ustedes, así todos lo podíamos contener más. Mar está llorando. ¿Dónde están Pedro y Luca? No sé, no estaban con ustedes. Hablemos primero con Rama. Ok, yo ahora vengo. ¿Y qué pasó? No sé nada. ¡Tomá! ¡Mírate acá! ¡Gato! Nadie leyó los cuentos que había que leer para hoy. ¡Gato! Chicos, leer no es una opción. Es una obligación. A ver, capo. Tenemos a un compa caído casi. Tenemos a un compa medio caído, ¿sí? Así que no rompa la pelota, pelotudo. Borges, el libro de arena, página 40. Vamos. ¿A quién le importa, Borges? Qué chúcaro, ¿no? ¿Les parece hacernos venir a clases cuando Ramita está agonizando? ¿Qué decís? No está agonizando. Repetilo y te desnuco, caridad. ¿Pasa algo, Valeria? No, que a Cari le den un poco el cuello, ¿no? Bueno, por no haber leído para hoy, lean tres cuentos para la próxima. ¡Chupame un huevo! ¿Quién sos vos? Chicos, ¿lo vieron a Pedro? ¿Alguien lo vio? No, y mejor que no aparezca. Por culpa de ese tarado, Rama está ciego. Bueno, pará, loco, ¿eh? Estamos todos mal. Bueno, chicos. El profe de historia no puede venir, así que la clase la voy a dar yo. Obviamente historia no, porque historia yo no entiendo nada. Pero ya que nadie se anotó a mi taller de contadora social de chistes, la voy a dar hoy, a la fuerza. Chicos. ¡Nadie se anotó! Esta mujer está cada día más chapita, yo no puedo creer. Bueno. Las peores situaciones, ¿no? Son los mejores momentos para contar chistes. Por supuesto, como, no sé, un velorio, por ejemplo. O puede ser la situación que estamos viviendo ahora también, que es una situación... En un velorio no podés contar chistes. ¡Vos sos idiota! ¿Cuál es el colmo de un jorobado? Estudiar derecho. Por la vez.
¿O por qué el hijo de Superman es tan bueno? No. Porque es Supermancito. No. Muy mal. ¿O cómo estornuda un tomate? ¡Ketchup! No pueden porque son malísimos tus chistes, Hope. Mamá, en el colegio me dice mentiroso. ¿Qué decís, Juancito, si vos no vas al colegio? ¡Mira que se ría! No se puede. ¡No se puede! ¡Chicos! ¿Quién le hizo un pelo al otro? Bueno, ahora dormite un ratito. No, dormir un cuerno, porque ahora Ramitis va a comer los ravioles que le hizo Justina de ricota, a ver corriendo esas piernas. Bueno, Tina, ni que me estuviera rondando la parca. Ahí sí, me echamos los ojos y la cara, pero ¿sabes qué mejor así no la veo? ¿Qué hago, Jazmín? No, ¿qué hago mal? Vale, no está acá, ¿no? No, tranquilo. ¿Por qué no comes un poco mejor? ¿Qué hago mal, Jazmín? ¿Te hago el avioncito? ¡Tach! Bueno, te aproveché de que esto... ¡Sos idiota, Mar! ¡Sos idiota, Mar! Y sí, Paz, no puede aguantar. ¿Querés que se lo diga yo? ¿Qué cuchichean? Sordo no estoy, ¿eh? No. Quería hablar un ratito con vos, Paz. Sí. Ahí volvemos. ¡Ay, volvemos! ¡Que saquen la comida, ¿Qué onda? Acá estoy. ¿Estás comiendo ravioles? Sí. ¿Estaban buenos? Sí. ¿Qué pasa? ¿Te acordás algo de lo que pasó, Rama, vos? Sí, me acuerdo que lo estábamos buscando a Luca y a Pedro y cuando los vi tenían una máquina rara que empezó a vibrar y largó como un fogonazo y no me acuerdo más que eso. Esa máquina era una trampa para causar daño. Y lo causó. ¿Qué me querés decir? A raíz de la explosión esa que vos sentiste. ¿Qué pasó con Luca? ¿Qué le pasó a Luca? ¿Luca está bien? Pedro, Camil. Luca y Pedro, a ver, ¿cómo te puedo explicar, Rama? Luca y Pedro están en perfectas condiciones. ¡No, los mataron! ¡Hablame! No, Ramita, esos están bien. ¿Y entonces? El problema sos vos. Ahora vengo, Ramita. ¿Qué? Perdón. ¿Pero qué pasó, Ale? Pase. Marco, ¿qué es lo que pasó? Ahora vamos a comer porque se enfrían los ravioles. ¿Estás comiendo los ravioles, tío? ¿Mm? Sí. Se enfrían los ravioles. Vení. Hola, Nico. Soy Camilo. No, mal. ¿Por qué no aparece la voz de Bauer? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo más? Perdóname, pero tengo que renunciar. Porque no pude cuidar a los chicos. Porque... ¡Ya pasa atrás! Pedro y Lucas se escaparon. Y se metieron en problemas. Y yo los fui a rescatar. Y hubo una explosión. Y Raman se quedó ciego. Y fue por mi culpa y ahora ni siquiera me animo a decirle lo que le pasó. Perdón, Nico. Perdón, seguramente se estrenen dos de Casi Ángeles juntos. Renuncio, Nico, perdón. Muy probablemente se estrenen dos de Casi Ángeles juntos, o sea, dos seguidos.
que me olvidé sencillamente de grabar el anterior, ¿no? Hola. Sí, papi, estoy con él. Me dice que no quiere hablar con alguien que renuncia a lo que no se puede renunciar. Que si fuera fácil, hubiese llamado a otro. Que si alguien te dijo que la vida era fácil, te mintió. Es verdad. Que Rama va a tener que salir adelante y para eso te va a necesitar a vos. Es verdad. Así que te metas la renuncia donde ya sabes. No. Que vayas corriendo y que le digas lo que pasó. Y que lo abraces bien fuerte hasta que pare de llorar. ¿Entendiste, Pascual? Pascual, le dice. ¿Pero por qué no ponen la voz de Bauer? Que mis ojos se llenen de las altas montañas, de las noches brillantes, del sol de las mañanas. Que mis ojos Tacho, negras del universo, las estrellas aladas, que mis ojos se envuelvan. La puta madre, ¿por qué ponen la canción arriba de lo que está hablando Camilo, la puta madre que te parió? Puta madre. El alma desde afuera hacia adentro y me cambié la mirada, que mis ojos se miren en los ojos del triste, del soberbio, del duro. Sí, 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 Rama, sí. Con perdón. Sí, Rama, sí. Estás ciego. Esperanza. Que mis ojos se cierren una noche. Y Valeria ya no puede hacer más nada por Rama. Cumplidos. Ayúdame. ¡Ayuda! Si me duerman. ¡No! ¡No! ¡No muero! No, por tu culpa, Dios, Valeria. Es terrible. Solo quería decirte que para lo que necesites, yo estoy. Quiero estar sola, por favor. Te entiendo y te respeto. Sé lo importante que fue. Si la respetás, tomate el palo, pelotudo. Solo quería decirte que la escritura es algo más que diversión. Valeria. ¿Pero de qué escritura me hablas?
La escritura es magia. Y puede ayudarte a transformar todo ese dolor en algo más. Ya sabes. ¿Pero de qué escritura le hablas? Contá conmigo para lo que necesites. ¡Vos sos inútil! ¡Vos sos inútil, capo! ¿Sabes dónde está mi Negri? ¿A quién le importa, Luca, ahora, Tefi? ¡A mí! Tefi, ¿no te das cuenta que ese tipo no le importa a nadie? Y menos vos. Te usó y te dejó como un perro. ¿Entendés? Ni para mascota te quiso. ¿No lo ves? ¡Sí me quiso! Sí, la quiso, es verdad. Tiene razón, Tefi. Me da el contesto. Hola, Negri. Soy yo, tu Flaky. Ya sé que no me has posicionado, pero quería saber que estés bien. ¿Dónde estará Luke? Luca, estás acá. No. Pará, ¿qué haces? Steffi está muerta de preocupación, por favor, te está buscando. ¿Qué haces? Esto fue un ataque de CC. ¿Qué? Lo escuché, Carmina. Juan Cruz hablándolo a mi cabeza, diciéndole que yo iba a ser el culpable de todo. Y yo, como un tarado, no hice nada. Todo culpa mía. No, Luca, no fue tu culpa. No digas eso, fue un accidente. Todo se me dejá, si me querés mentir, mentime. Pero igual, yo sé que vos crees que soy culpable, como todos los de acá. Está bien. Sí. Nos hicieron una cama. Así tira el... Me la hicieron. Me la hicieron mal. Toda esta mierda me sigue jodiendo, ¿ves? ¿De quién hablas? No entiendo, perdón, ¿no? ¡Pará! ¡Pará, Luca, pará! Explícame qué es ese tipo, pará. No vas a ir a ningún lado. Yo estuvimos demasiado con esto, pará. Quédate acá. No puedo. Sí. No tengo que ir. Me salvaste la vida, gitana. El suéter contuvo la bala. Y te debo una. Pero ahora me tengo que ir. Eso si no le cuentes a nadie, por favor, te pido. ¿Cómo está Rama? Ciego. No para de llorar. Luca es de manual. Lleno de culpa, intenta ponerse la coraza de justiciero. Necesitamos tragedia al cine. ¿Más tragedia? Lo estoy diciendo con respeto. Parece que hay varios destruidos y un ciego, ¿no es como mucho? Los quiero débiles para activar la constelación. Los necesito destruidos. Sin nada de dónde agarrarse. Juan Cruz. Dígame, lo escucho. Luca va a ir a buscarte. Deja que te encuentre. Mátalo. Ok. Ya plantamos la semilla. Esta parte no me cabe en la cabeza cómo a Cris Morena se le ocurrió escribir esta cosa. La ermita la ayuda con el tránsito lento, ¿viste? No conté, tará. Es boba, No te hagas la idea. Tará, te tapando como ahí, no. Yo trato de cancha, che. El taponeado es el lavacabeza. ¿Ya vino plomero, Johnny? Señoras, llegó el plomero. ¡Roma! Ah,
estábamos esperando. Estábamos a la espera. Me va a arreglar el problemita, Franco. Ya mismo se lo voy a ver. No, rompelo, Valeria. No anda. El problema es mi soltería. La cañería. Ya mismo le reviso la cañería y se la pongo a cero. Ya vas a ver. Borra todo. Se la pongo a cero y listo. ¿Me lava cabeza? Venga. Yo le metí mano, pero no hay caso. Usted me lo arregla baratito, ¿no? Hay que ver el problema. ¿Y sí? Está bien. No lo metiste hasta ahora, lo vas a meter justo ahora. Está ciego. ¿Vos sos boluda? Me parece que lo llamo, no atiende el teléfono. Falta uno de los caballos. Me da miedo que se mande otra de sus locuras. Bueno, no importa, mi amor. Quédate tranquilo, no sé. De alguna manera va a aparecer. Perfecto. Muchas gracias. Lo estoy hablando con un especialista por el tema de Rama. Pedro va a estar bien. Lo que haces bajando por las escaleras. El ascensor consume mucha energía, por eso. Es un idiota. Bueno, como soy un idiota, parece que sí, me voy, por eso. Lo único que te pedí es que no te vea nadie acá adentro. Le tuvieron a Pedro. ¿A Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Tu hermano se mandó al cuartel, no sé a qué, y esta vez lo agarraron. Pero este flaco se manda una tras otra. Debe ser este lugar, porque él antes no era así. ¡Cállate, idiota! Entonces, Luca y Pedro ayudaron a salvar a mi gente, así que mi gente ahora está dispuesta a ayudarlo. ¿Y qué esperan? Yo no quiero traerle más problemas. Pero si ustedes me dicen, yo doy la orden. Tío, yo no puedo creer que vos piensas que nosotros queremos que vos... Saquen. ¡De un amigo! ¿Evaristo? Leo. Bueno, vamos a sacar a Pedro. ¡Vamos a sacar a Pedro! ¿Qué? Rami, tengo que tomar la pastilla. No quiere. Por favor, tienes que tomar la pastilla. Tronco, dejate de pendejadas. ¿Puedes tomar la pastilla, por favor? No te vas a escuchar. ¡Kika, hace algo! ¡Tapale la nariz! ¡Le tenés que dar la pastilla! ¡La tienen que tomar! ¿Me dejan a mí, chicas, por favor? Que yo pueda. Mientras que no tiene vaso con agua. Tengo una táctica que me hacían a mí cuando era chiquita. Que a mí me preguntaban, me decían. O tomás la pastilla o te doy una inyección, que realmente me parece una guachada de tan chica que me digan lo de la inyección porque no me quedaba. Pero ahora te pregunto yo a vos, porque es el momento de preguntarte si vas a tomar la pastilla o si querés que te dé una inyección. Que hagan lo que quieran. Nada más si... Si estamos así es porque estamos todos tristes por lo que te pasó, ¿sabes? Y no... No vas a estar solo. Por más que te encierres y por más que tires las cosas y que revolees todo y por más que... Y vas a tomar la pastilla porque no te quiero gritar porque estás así y me pone mal verte así, pero la vas a tomar. Déjame a mí, le dije. Ahora me vas a decir que querés que venga Tiago, ¿no? Que es más amigo que yo. Ramita, yo te conozco.
Sé que me estás pidiendo a gritos que te ayude. Que me necesitas, que... ¡No quiero hablar con nadie! ¿No entendés, Nacho? ¿Quién entra ahora, Jazmín o Mar? Quiere estar solo. Cuando tenía 7 años, le saqué 2 cachorritos recién nacidos a una perra. Fue una travesura, pero los cachorritos se me cayeron y murieron. Hice cosas terribles en mi vida, cosas de las que me arrepiento, cosas que nunca terminaré de reparar. ¡Ese es Bauer! Pero la de... ¡Gente, es Nicolás Bauer, ese! Digo, esa perra me persigue, me atormenta. Díganme, por favor, en los comentarios, el que sepa, cuando suba este capítulo, que no sé cuándo va a ser. Va, tendría que haber sido hoy. El lunes, díganme el lunes, por favor, en los comentarios. Si este es en el minuto 29:38. Díganme si este es Nicolás Bauer. Porque si es, aparece, me parece que solamente en este capítulo. Hay que liberar a Pedro, Paz. Pero esta no es la manera, Camilo. Y Teo se hizo demasiado. Es mi culpa. Yo lo convencí a papá de que deje que Pedro se quede acá. ¿Pero qué decís, Luna? Que si yo no hubiera insistido tanto, estaríamos en Londres y Pedro no sé. Pero vos no tenés la culpa de querer tanto a tu hermano. Ese ladrido va trabajando de a poco. Al principio apenas te incomoda. Es como una piedra en el zapato. Pero después no te deja caminar. Nunca va a un perro, ¿no? Tuyo, tío. No te lo voy a perdonar. La vida de este chico está en tus manos. Así que mejor esta vez trata que salga todo bien. Maga, yo te prometo que voy a arreglar todo lo que hice. Empezá por algo. Bueno, yo no llevé a Rama a ese lugar, ¿eh? Haz lo tuyo. Luca va a llevarle un perro a Rama, ¿no? Evaristo. La culpa es como un perro que ladra. No muerde, pero está todo el tiempo presente. Es imposible dejar de escucharla. Justin, va a estar bien, Rama, porque el tío es fuerte. Y aparte tenés que pensar que si pasó lo que pasó, es... Pasó lo que pasó. Fue por mi culpa, Esperanza. Cada tontería de vieja bruja. Qué lindo, ¿eh? ¿Por qué dijiste eso de que fue por tu culpa? Nada, porque si yo hubiera hablado con Ramiro, él jamás hubiera ido a esta misión horrenda. Acá metió la cola el diablo. ¡Otra vez! Ahora me pregunto yo. ¡Me pregunto yo! ¿Cuánto más tienen que sufrir mi roñoso del alma? ¿Cuánto más no es justo? ¡Por esta misión que no entiendo todavía! No sé cuánto más. Lo único que sé es que lo que está pasando no es ni por tu culpa ni por la culpa de nadie. ¿Sabes? La culpa te cierra la boca. Y el corazón. Sí, es normal. Es normal, lo entiendo, es feo quedarse ciego. La culpa te enceguece. No vas a lograr nada con ese tacho. No puedo, cuando la guerra lo voy a matar. Basta, bueno, tuvo la culpa. Ah, Claire, ¿por qué se escapó? No se escapó. Él se sentía varicia, no tuvo nada más. Yo se los dije.
Ese pibe es un negro y nunca cambió. Fue por la culpa de él, Tamara. Luca es un negro y no tuvo la culpa. Él no quiso joder a nadie. Es verdad. Parece, Tefi. ¿Y no. si qué querés que te diga? Pero Tefi tiene razón. Cállate mejor. En parte, Tefi tiene razón. En parte, ¿se da cuenta que es una mierda esto? Pero... nada de esto tendría que haber pasado. Nosotros tendríamos que estar viendo nuestra vida normal, no viajando en el tiempo. No, basta. Basta, chicos, por Dios. Ramiro va a estar muy bien. Y dejen de lloriquear un poco. Jopi, abrí la puerta, por favor. Ahora tira todo, Rama. ¿Por qué no me dejan en paz? Porque en paz están los muertos en las tumbas, Rama. Así que... ahora... Tina, Tina, no me jodas. No, bueno, más respeto con la gente mayor, ¿no? Aparte ya tuviste una comida. No, puedes ser más agradecido, ¿no? Si vamos, te vieras vos en el futuro, Esperanza. Ramiro. Vamos, incorporate. Come algo. ¡Me la como la mierda! ¡No quiero comer! ¡No cocio el ingrediente! ¡Tuve cocinando dos horas ese pastel para vos y me lo revoleás! ¡No quiero comer! No quiero. Está bien. Estamos bien. Estoy de acuerdo con Rama. Estoy de acuerdo con lo que hizo Rama, pero está bien lo que te... la culpa te encierra. Culpa mía. Lo que le pasa a Ramiro es culpa mía. No, no es culpa de nadie, tío. Sí, de Luca. Y de Pedro. La culpa te mata en vida. Luca. Luca. ¿Quién es este? ¿Qué pasa? Vamos. Sabés que se va a despertar y no te puede ver. ¿Quién es este? ¿Quién es? Si saben quién es, pónganlo por favor en los comentarios. Está bien. Estamos bien. Se parece a Babu. El arrepentimiento siempre llega tarde. ¿Quién carajo es este? Pero nunca es tarde para intentar arreglar. ¿Acaso será un viajero del tiempo? ¿Como Kika? Para Rama, ¿no? ¿Qué le dejaron ahí? Dejate de joder y volví a casa, Gil. ¿Qué le dije? ¡Para Rama! ¿Cómo si no? Y eso que no lo vi, ¿eh? Bueno, listo, si ya tienen eso controlado, entonces no distancia. Evaristo, cuiden muy bien a Pedro. ¡Tiro, guacho! ¡A los tiros arranquen! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Uno contra cuatro! ¡Uno contra cuatro! ¡Amigos, cuántos son! La minita es re sádica. Miren. Miren lo que pasó. ¡Tomé! ¡Machetazo a la pierna, guacho! La minita es re sádica, guacho. Lo tratan como si fueran uno de sus hombres. ¿Y ahora? Liberaron a Pedro.
liberaron a Pedro. Reparar no vuelve el tiempo atrás. Es verdad. Pero te permite mirar hacia adelante. Tal vez jamás deje de escuchar el ladrido de esa perra. ¡Luca! Una caja. Tal vez siempre me atormente. ¿Qué traerá Luca en esa caja? ¿Qué traerá Luca en esa caja? Me parece que no se va a saber en este capítulo. Así que nada, no olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita. Seguirme en las redes sociales. ¡Pará! Entonces que se tome el palo. Sí. No le hablen así, nadie lo va a defender. Esta rama. No. ¿Dónde vas? Pará. Para. Voy a entrar, Nacho. Rama no quiere estar con nadie. Y menos con el tipo que le cagó la vida. En serio, pará. No es momento, Luca, andate. Es decisión de Rama, Tacho. ¡Es verdad! Tal vez nunca pueda olvidar a esa perra llorando desolada por sus cachorritos. Pero tal vez pueda reparar algo. Dije que quiero estar solo. Soy yo, Rama. Luca. Perdóname, todo esto es culpa mía. Pero te juro que voy a hacer imposible para que vos vuelvas a ver. Te lo juro, Ramita, te lo juro, te prometo. Te lo juro, Meto. En serio, estamos en el futuro. Algún tratamiento debe haber, no sé lo que sea, pero lo voy a conseguir. Por ahora. Cueste lo que cueste, vos vas a volver a ver, te lo prometo. Por ahora. Yo sé que me debes estar odiando. Como a nadie. Pero al menos. Necesito que me perdones. Dejar que te ayude. Luca. No sé ser tu lazarillo si me necesitas, pero quiero estar con vos. No fue tu culpa, nadie me obligó a ir ahí. ¡No! ¡Fue culpa mía! Yo lo metí en este quilombo a todos ustedes. Por ahora, Rama, lo único que Luca puede hacer. Y necesito acercarme a vos. Necesito ayudarte. Ya está. Necesito arreglar todo esto que. ¿Qué sé? Ya está. Olvídate, hace tu vida. No. Sí. No puedo hacer mi vida sabiendo que estás así por mi culpa. ¿Qué es eso? ¡Decime que no! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda perrito! ¡Qué bonito! Te dejo. Si no lo querés, te entiendo. Oh, ¡qué bonito el perrito! Tal vez algún día pueda escuchar el ladrido de un perro y ya no sentir culpa por lo que hice. ¡Qué bonito perrito! Este capítulo es como para llorarte. Hasta yo estoy llorando. ¿Qué? No sé si termina acá o qué, pero yo lo voy a ir dejando por acá. Ya saben, no olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Y. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Hasta yo me emocioné con el capítulo. Y eso que no soy de emocionarme mucho.